La niñez, en donde todavía podríamos pensar que hay un poco más de control parental porque todavía no tienen sus propios dispositivos o porque la computadora es del padre y el padre está mirando atrás. Bueno, ahora, la adolescencia, podríamos pensar que ya es otro momento, los adolescentes empiezan a tener sus propios dispositivos. También podríamos pensar que es como un momento muy sensible de la vida, ¿no? Bueno, en la adolescencia se dan una suma de cosas en donde, si bien podemos pensar que esto siempre pasó, hoy en día hay algo de esta hiperconectividad que sin duda se pone en juego ahí y que sin dudas también marca, de alguna manera, un montón de ritmos que en otro momento de la historia hubieran sido diferentes. Y sin dudas hay algo de este ritmo, de la inmediatez y de la hiperconexión que empiezan a desligar al adolescente de quienes en otro momento de la historia hubieran sido referentes. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y los padres advertirse de estos qué pueden generar? No hay una receta tampoco, hay una fórmula, no es de que si nosotros decimos, bueno, que el padre saque el teléfono al adolescente o que empiece a alejar el niño de estos primeros encuentros con la tecnología, qué sé yo. La tecnología vino para quedarse y es algo con lo que vamos a tener que lidiar. Salvó y hundió. Me parece que es como muy difícil generalizar y decir a la humanidad le pasó esto. Bueno, cada uno respecto del encierro y del aislamiento pudo conseguir más o menos qué poder hacer con esa hiperconectividad. A alguna gente le sirvió y a alguna gente la hiperconectividad no le sirvió. De hecho, se ha escuchado decir, no aguanté estar más con el teléfono y estuve toda la cuarentena desconectado. Sin duda que esas necesidades también empiezan a aparecer con esto de la hiperconectividad que de alguna manera agobia.